Hombre, pues para mí improvisar, tío, es... Es el pan que llevo a mi casa cada semana. Lo hago por muchos motivos. Los camerinos, por ejemplo... ¡Dame un boli! Vale, ¡sin boli! ¡Fuera! Vale. Es que es como... Improvisa, tío, que la gente que no tiene otras cosas que hacer venga aquí a reírse de nuestras desgracias, de los castañazos que nos vamos dando mentales, físicos, espirituales. Improvisa, tío, es una tapadera. Fantástico, ¿verdad? ¡Mierda! Poca gente sabe qué es improvisar, tío. Hay alguno por ahí que dice saber. Pero no todos los que entran saben. Que no esté enganchada. A mí me da una amalgama de... Eso es improvisativo. ¿Cuántos días tenías? Cuatro. ¿Tenemos presupuesto? Porque yo estoy fundido. Podemos hacer lo que tú quieras. ¿Escuchaste eso? Lo vamos a pasar bien, ¿lo te parece? Vos y yo, Truman y yo, ya sé que preferiría que haya venido con mi prima, que doctor. Es mucho más guapa que mi amigo, pero como vino unos días a visitarme, no me lo puedo quitar encima. La voz te escucha. Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás. ¿Qué es eso tan importante que has aprendido de mí? Que nunca pedí nada a cambio. ¿Cómo te parece que puede tomar un perro una pérdida, un duelo? Yo tengo dos hijos. Uno se llama Truman. ¿Por qué quieres deshacerte del perro? Me voy de viaje, lejos, y no lo puedo llevar conmigo. Vamos. Nico vive en Ámsterdam. Claro, está estudiando allá. Ya te lo conté. No, bueno, no me acordaba. ¿Pero qué quieres? ¿Que vayamos allí a comer con él? Me lo propusiste vos. Yo qué sé, Julián. ¿Por qué no te haces una paja? Estás muy nervioso. Te va a calmar. Hazte una paja en el baño. ¿Te acordás cómo se hace? Esto deben estar todo el día fumando marihuana, escuchando música, cogiendo. Qué hijo de puta. Ser joven es lo mejor, ¿no? Todo esto es tu culpa, ¿sabes? Ámsterdam, que esté tan contento, todo. Ah. Salud. Vine para decirle que no pienso volver. ¿Tú qué? ¿Qué aprendiste de mí? Absolutamente nada. We'll be right back.
Me llamo Minnie Gates. Estoy grabando esta cinta porque últimamente mi vida se ha vuelto una verdadera locura. Hoy nos hemos acostado. ¡Ah! Oh, me alegro mucho. Si estás escuchando esto sin mi permiso, déjalo ahora mismo. ¡Yo te mato! Creo que me convierte oficialmente en adulta. ¿Mi aspecto es distinto al de ayer? Hola. Hola. Es genial imaginar que puede estar pensando en mí. Me pregunto si alguien me ama y yo no lo sé. Pero si es Montserrat. A veces me distraigo. Estoy desbordada, no hago más que pensar en sexo y hombres. No sé qué te pasa, creía que te iría a los chicos. ¿A qué esperas? Tienes un poder, pero aún no lo sabes. Me niego a ser una niña llorona. Esta es mi vida. No es por presumir, pero yo a tu edad estaba buenísima. Sé que no ha cambiado nada, pero a mí ahora todo me parece diferente. Esto es para todas las chicas una vez se hagan mayores.